Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del documental a partir no solo de su historia e innovaciones, sino que también lo haremos desde la perspectiva de uno de los exponentes más prolíficos, quien tiene una serie de consejos que les servirán si tienen en mente producir uno. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon y a seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Sin más preámbulos, comencemos. Años antes de la invención del cinematógrafo, Edward Muybridge realizaba experimentos que estaban relacionados con el movimiento de seres humanos y otras especies en su sopraxiscopio. En su afán por registrar, daba origen de una de las etapas previas a la fecha oficial del nacimiento del cine. En su aventura, condensaba dos ramas que acompañaron a la nueva arte durante su gestación, el cine científico y el documental. Rápidamente, la maravillosa creación llamó la atención de otros inventores, quienes retomaron algunos de los principios del aparato para construir los propios. Hay que destacar que el cine es un arte colectivo no solo por su manera de ser percibido. Esa colectividad yace en su creación misma. El cinematógrafo fue el resultado de un esfuerzo grupal llevado a cabo en diferentes países a través de diferentes personas que en una carrera vertiginosa retomaron los avances de otros creadores y los mejoraron para diseñar mejores artefactos. Uno de estos personajes fue el responsable de hacer el primer cortometraje documental. 7 años antes de la llegada del invento de los Lumière, Louis Le Prince creó su propio dispositivo y en Traffic Crossing Leeds Bridge capturó la agitación de una avenida. Si bien la forma aún era primigenia, sirvió de inspiración y pretexto para incrementar los esfuerzos por diseñar una máquina que hiciera lo que Le Prince de manera satisfactoria. En esos planos pausados, torpes y toscos, se encuentra una de las semillas del documental. La competencia por hacer la máquina definitiva se intensificó. Entonces, se inventó el cinematógrafo, cuyas primeras filmaciones se exhibieron el 28 de diciembre de 1895. Fecha oficial, según varios historiadores, del nacimiento del séptimo arte. En aquella función se proyectó una pequeña muestra de documentales, de una fábrica a la demolición de un edificio, pasando por uno de los Lumière dándole de comer a su hijo, y culminando en la famosa llegada del tren a la estación de La Ciotat. El documental era el vehículo por el cual los hermanos franceses se expresaron. El cine era un simple divertimento. Y fue bajo esa idea que un par de años más tarde, Enoch Richter dirigía The Curved Fiction Spy, que demostró las notables repercusiones a nivel social que podía tener el cine. El impacto de la filmación fue monumental y marcó una pauta sobre lo popular que podía llegar a ser el séptimo arte. Sin embargo, una vez más, se le redujo a la categoría de espectáculo banal. Por cierto, fue el primer evento deportivo en forma en ser registrado por una cámara. Además, se trató por su duración del primer largometraje de la historia. También reflejaba las batallas del pueblo en países como México, en donde Raúl Walsh pagó los derechos exclusivos para filmar las campañas de Pancho Villa, quien se convirtió en una de las primeras estrellas del cine nacional. Finalmente, esta impetuosa introducción sobre el género concluye con el hijo de un geólogo, un explorador que viajó a uno de los polos para registrar a los Inuits en Nanuk el Esquimal. Robert Flaherty modificó la estructura del documental, que para aquel entonces se trataba únicamente de un registro, y con el afán de suscitar el interés del público, adoptó un estilo para contar la historia como si se tratara de una ficción, y puso la mirada en un personaje, y el mundo que lo rodeaba. Este acontecimiento deja en claro uno de los puntos que abordaremos más adelante. El documental es simple y llanamente una reconstrucción. Es decir, también es ficción. ¿What? Dentro de esta forma de percibir al género está Michael Ravager, documentalista de la BBC, quien entre otras cosas fue fundador del Centro de Cine y Video Documental. Profesor en la School of Arts de la Universidad de Nueva York
y figura capital en el Columbia College de Chicago, en donde en honor al cineasta nombraron su centro de documentación como The Michael Ravigor Center of Documentary. Entre sus múltiples contribuciones al género, dividió el documental en dos grandes vertientes. El documental de observación, en donde el documentalista queda fuera del acontecimiento que está registrando y usa la cámara para penetrar, observar y filmar, haciendo todo lo posible por no incidir en el fenómeno. Y el documental de intervención, en donde el documentalista actúa como catalizador y tiene cierto grado de responsabilidad de las cosas que están ocurriendo. Además, Ravigor legó una serie de preceptos o consejos que valdría la pena rescatar para todos aquellos que buscan no solo dedicarse al cine en general, sino que pretenden ahondar en el documental de manera específica. A pesar de ser un reconocido profesor, su percepción sobre cómo aproximarse al séptimo arte se relaciona más con la cotidianeidad que con la academia, y podría condensarse en una de sus frases más célebres. El mejor lugar para aprender sobre cine es su propia vida, sus propios ojos, su propio corazón. Es por medio de esa premisa básica que elaboró los siguientes consejos a futuros documentalistas. Número 1. Trabajen en todo tipo de documentales. Según el docente, participar en filmes que abordan diferentes temáticas permite adentrarse en todo tipo de circunstancias que ayudan a perfeccionar los sistemas de rodaje. A mayor experiencia, el documentalista aprende a estar al servicio del evento que está registrando. Mientras conozca más variables, mejor reaccionará al entorno, lo cual ayudará a trabajar intuitivamente, es decir, velozmente. Número 2. Lo más importante es reconocer que no puedes controlarlo todo. Debido a que el documental es un ente vivo que va mutando conforme avanza la investigación, es imposible calcularlo todo. Aunque la planificación sea muy buena, en palabras de Ravigor, el documentalista tiene que someterse y dejar que sucedan las cosas. Hay un gran aprendizaje cuando uno se somete. Aprender a maniobrar durante el proceso facilitará solucionar problemas con la mente abierta. Número 3. Dejen que el tema dicte la película. Investigar implica sumergirse en el mundo que se está filmando. Ravigor recomienda encontrar la mejor técnica según ese universo. No juzgar a ningún personaje ni tomar partido. Que el tema guíe, observar y a través de la observación de los fenómenos, adentrarse en la forma que definirá a la película. Número 4. Tratar al documental como si fuera una ficción. Para Ravigor, el documental es exactamente igual a una ficción. Por ello propone que se utilicen exactamente las mismas herramientas. Dado que el documental es un fenómeno en constante cambio, es necesario introducir un plan de trabajo general para reducir la incertidumbre. Además, según el cineasta, un documental debe contar con una buena historia. No es suficiente mostrar la realidad. Debe haber un punto de vista que provenga de la observación del fenómeno. En palabras del cineasta, un buen documental nos hace comprometernos emocionalmente, toma posición e implica una crítica social. Es solo otro tipo de drama que toma su sustancia de materiales ya dados. Número 5. Hacer una verdadera investigación. Para Ravigor, el proceso no empieza y termina leyendo periódicos y libros. Es necesario hacer apuntes de todo lo relacionado con el mundo que vamos a retratar. Anotar nuestras reacciones y qué nos hizo reaccionar de esa manera, ya que la investigación ayuda a definir el punto de vista desde el que se abordará el documental. Además, implica conocer a nuestros entrevistados, respirar su aire, vivirlos, sentir lo que sienten, implicarse para poder encontrar el tema y sus ramificaciones. Ayuda a construir una hipótesis de trabajo y refuerza o no nuestra premisa. También será nuestra fuente principal para escribir una sinopsis provisional, utilizando las notas que surgieron de la investigación. Si este proceso está bien llevado, el camino que tomará el documental será más claro que si se investiga mal. Es en este proceso en donde se dimensionan los alcances de la obra. Número 6. Que tu estrategia de rodaje no se base en la suerte. Siguiendo algunos de los puntos anteriores, Michael propone diseñar una forma narrativa que atraiga al público y que complemente los contenidos. Hay que ser específicos para decir claramente cómo queremos que el material afecte intelectual y emocionalmente al público. Un ejemplo de documental que condensa este punto se encuentra en La libertad del diablo de Berardo González, que emplea máscaras como recurso narrativo para sumergirnos en el universo de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico en México. La experiencia es a la vez filosófica, psicológica, emocional e intelectual. El punto más importante para Ravigor se encuentra en la razón por la cual hacemos el documental.
nos invita a adentrarnos en temas que nos den miedo o simplemente que nos muevan las entrañas. En sus propias palabras, escriban sobre las marcas que la vida les ha dejado porque esa es su identidad. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es su documental favorito? ¿Qué otro género cinematográfico les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!